Hola, aquí estoy saludándolos ahora con este suéter. Aquí lo tiene, es como para una niña de 8 años, entre 8 a 10 años más o menos, es una talla regular. Aquí lo tiene, lo tejí con estambre, tiene esos 4 botones, tiene la opción para hacerlo más pequeño o más grande. Si lo hace más pequeño, le puede poner solamente 2 botones al frente. Ahí está. Ahí lo tiene. Es una puntada muy sencilla, muy simple. Este punto lo puede también tejer para una colcha de bebé, porque tiene una vista el tejido reversible. Es muy práctico este punto. Ok, aquí estoy con el estambre que voy a usar. Es un color verde agua. Siempre les menciono que se ve diferente el color en el video, pero es un color muy bonito. Aquí está, esta es la línea del estambre, es el número 4. Ahí lo tienen, esta es la información del estambre. Ahí está. Lo voy a tejer, estas son las cantidades que tiene la madeja. Lo voy a tejer con el gancho 6.5 milímetros, que es la letra K y el número 10 y medio. Ok, también vamos a necesitar marcadores para hacer el tejido más fácil. Ahí está. Esta es una pieza de la parte del frente del suéter. Ahí está. Es la que vamos a tejer. Como esta pieza, se tienen que tejer dos iguales. No tiene derecho ni revés, es reversible la puntada. Ahí está. El tejido es muy cerrado. Por esa razón lo estoy tejiendo con el gancho más grueso de lo que se debe de tejer este estambre. Ahí está. Les voy a dar la medida. Son 37 vueltas de donde se inicia la primera vuelta hasta donde empieza la disminución del cuello. Son 37 vueltas. No tiene usted que dar las 37 vueltas porque puede ser diferente grueso su estambre. Aquí tengo la medida. Son 12 pulgadas y media. 12 pulgadas y media, que son 31 centímetro y medio para empezar la disminución del cuello. Ahí está. Y de la disminución del cuello al hombro son 4 pulgadas, que son 10 centímetros. Ahí está. Es lo que mide del cuello al hombro. Esta pieza son 22 puntos para empezar el tejido. Para tejer esta, la hicimos con 22 cadenas. Si la quiere más grande, le aumenta 2 en 2. 24 puntos, digo cadenas, o 26 cadenas, 28 cadenas, 30 cadenas, o le disminuye. Si lo quiere más chico el suéter, le disminuye de 2 en 2. No quiere decir que con 20, 22 cadenas que tengo aquí le va a dar la misma medida, porque si usa un estambre más delgado, le va a quedar más pequeño la pieza. 22 cadenas cada lado. Ok, aquí tengo las 22 cadenas.
para empezar. Es algo muy simple, muy sencillo. El tejido queda muy bonito, ahí está. En la tercera cadena voy a tomar un solo lazo en la tercera cadena y tejo un medio punto, una cadena, y en el mismo espacio medio punto. Esta es la primera vuelta de base. Pasamos una cadena, en la siguiente tejemos lo mismo, medio punto, una cadena y medio punto en el mismo espacio. Pasamos una cadena, la cadena que va a continuar se ajusta, aquí está. Vamos a pasar esta y en la siguiente, ahí está, una cadena, perdón, medio punto, una cadena y medio punto en el mismo espacio. Así vamos a terminar. Nos va a quedar una cadena abajo sin tejer. Ok, van a ser 10 grupos en total, 10 grupos de 2 puntos altos con una cadena, y nos va a quedar una cadena aquí para terminar con medio punto. Ahí está. Ahora, como vamos a seguir la siguiente vuelta, así vamos a tejer todo el espacio que les dije de la medida en esta forma. Tejemos dos cadenas, ahí está. Para ustedes, pongan el marcador en la última cadena para que no tengan problema cuando regresen de la vuelta. La número 3, vamos a necesitar esta marca, si no se van a confundir. Ahora, yo les voy a sugerir también otra cosa. Hagan la mitad de las cadenas. Pueden tejer 11 cadenas para que hagan una muestra solamente y practiquen en ese espacio corto, porque si van a montar ustedes la cantidad total, se van a desesperar, porque sí es muy confuso este punto. Es muy sencillo. A mí me pasó, tuve que destejer varias veces porque se confunde uno mucho. Por eso es mejor marcar este punto primero. Ahí está. Pero no se les olvide, practiquen primero con pocos puntos para cuando ya identifiquen bien los puntos, ya pueden tejer el espacio que quieren o la medida. Ahí tengo las dos cadenas. Vamos a empezar. Las dos cadenas para dar la vuelta. Como tenemos los puntos al punto revés, las personas que no tienen mucha práctica, esa es la confusión. Pero la persona que ya sabe identificar los puntos, no hay problema. Aquí tenemos en este espacio cuatro lacitos. 1, 2, 3, 4. Aquí no se ve dónde está la cadena. En la cadena vamos a hacer lo mismo. Ponemos el gancho a la mitad de los cuatro lazos. Ahí está. Ahí está la cadena en este espacio. El medio punto, la cadena y el medio punto en el mismo espacio. Ahí está. Aquí está el segundo grupo. Vamos a contar 1, 2, 3, 4. 4 lacitos ahí están en un solo punto.
a la mitad, ponemos el gancho, tomamos el medio punto, la cadena solamente va en el mismo grupo de dos medios puntos en el espacio de abajo. Ahí está el medio punto, ahí quedó. Aquí sigue igual, 4, tenemos ahí 1, 2, 3, 4 lazos. Aquí se ven 5 porque es la cadena de base esta de abajo, pero más adelante no la va a ver usted este lacito. 1, 2, 3, 4, aquí en la mitad tejemos los dos medios puntos con una cadena de separación y el medio punto en el mismo espacio. Así vamos a llegar hasta la orilla. Aquí también tenemos otra referencia de del punto. Puede ser que se le olvide hacer la cadena, pero aquí está el piquito este. Es la cadena que va en medio de los dos medios puntos. Ahí está, vamos a terminar. Ok, aquí termino la vuelta. Aquí está el último grupo de 4 lacitos. Ahí está la mitad. Aquí tenemos las dos cadenas que donde empezamos la vuelta, que las dejamos de tejer y empezamos en la tercera. Aquí tomamos los dos lazos de la cadena, ahí están, medio punto. Siempre vamos a terminar la vuelta con medio punto en la última cadena que tenemos aquí. Ahí está, es un medio punto después de los grupo de los dos medios puntos que están aquí. Dos cadenas y marcamos también estas dos cadenas, perdón, la última cadena. Eso es al inicio del tejido, para que identifique después cada vuelta, usted ya no va a tener problema. Ahí están las dos cadenas, le damos la vuelta al tejido y vamos a ver. Aquí se fija que aquí solamente son 4 lacitos, está 1, 2, 3, 4. Ponemos el gancho a la mitad de los 4 lacitos y tejemos el medio punto, la cadena y el medio punto. Ahí está. Aquí como que se abre esto, este espacio, queda muy estos dos puntos, ahí es donde está la mitad de los 4. Ahí está. Poco a poco lo va a ir usted identificando, porque si lo pone fuera de la mitad, se va a notar el punto, se va a abrir diferente el punto ahí. Ahí está, la mitad de 4. Y no se le olvide la cadena que va en medio. Antes de continuar con la siguiente vuelta, siempre revise que tenga este piquito en cada grupo. Tiene que tener 10, si tiene los 22 puntos de inicio, tiene que tener 10 piquitos en cada vuelta. No empiece la siguiente vuelta sin contarlos. Ahí está. Vamos a continuar hasta la esquina. Ok, ahí voy a terminar esta vuelta. Aquí nos facilita saber cuál es el punto donde vamos a cerrar la vuelta para que vaya todo en orden. Aquí tomamos los dos hilos para arriba,
y tejemos medio punto en la cadena que marcamos, medio punto y dos cadenas. Ya cuando identifique usted las cadenas, ya no las marque. Cualquier seguro que tenga, póngalo ahí. Ahí está. Y ahí están los piquitos. Se fija que bien se aprecian. Aquí está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí está, perfecto. Así vamos a hacer la medida que vamos a necesitar en el suéter. Ok, vamos, son 38 vueltas, esta es la última, ya la tengo tejida y vamos a disminuir 6 puntos para llegar al hombro. Aquí solamente vamos a tener 1, 2, 3, 4 y se van a disminuir, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. En la vuelta 38 se teje completa la 38. Aquí está. Usted va a medir el espacio que necesita tejer. Ya les di la medida del primer cuadro que tenemos. Es un rectángulo de la parte del frente. Ahí está la vuelta. Vamos a empezar aquí la vuelta 39 y la voy a tejer igual que las anteriores, con dos cadenas de inicio y el medio punto con la cadena y el medio punto en el mismo espacio. Así vamos a llegar en el último punto, que es este de cuatro lacitos. Ahí está. Aquí vamos a hacer medio punto. Esta es la primera disminución del cuello. Ok, aquí estoy en la primera disminución del cuello. Aquí está el grupo de cuatro lazos. Hago un medio punto y ahí se va a disminuir este espacio. Ahí está. Le doy vuelta sin hacer cadena. Vamos a empezar la segunda vuelta de disminución. Ahí está. Este espacio ya se disminuyó. Hacemos en el siguiente grupo de cuatro lazos un punto deslizado. Ahí está el punto deslizado, una cadena y un medio punto en el mismo espacio donde deslizamos el punto. Aquí les recomiendo que lo marquen, es donde vamos a empezar la vuelta. En el medio punto que hicimos, ahí lo marqué. Y vamos a hacer cada grupo de medio punto, una cadena y medio punto en el mismo espacio. Así vamos a terminar la vuelta. Así como lo hemos estado tejiendo todo la pieza del tejido. Ahí está. Aquí estoy terminando la misma vuelta que empezamos. Aquí está. Estoy tejiendo el último medio punto que va en la segunda cadena. Ahí está terminada la vuelta. Y vamos a continuar. Este es el lado de la manga, este espacio que estamos tejiendo aquí. Porque es la manga. Solamente vamos a disminuir en el lado del cuello
le damos la vuelta y vamos a continuar igual tejiendo lo mismo en cada espacio, el medio punto, la cadena y medio punto, y nos vamos a detener antes de tejer el último, el grupo de medios puntos. Ok, aquí llegué, este es el último grupo del espacio de los cuatro lazos. Ahí vamos a tejerlo igual. Ahí está. En este espacio que tenemos marcado aquí, es el primer medio punto. Aquí vamos a tejer medio punto. Por eso es importante, porque si no lo tuviéramos marcado, se nos iba a hacer muy complicado encontrar el punto de regreso. Aquí, medio punto, en el mismo medio punto, le damos la vuelta al tejido y vamos a empezar la segunda vuelta de disminución. Deslizamos el punto en medio de los cuatro lacitos para hacer la disminución. Ahí está. Cuando estemos al lado del cuello, se va a disminuir el punto. Ahí está. Una cadena y medio punto en el mismo espacio. De nuevo, marcamos el medio punto y continuamos en el segundo grupo. Así vamos a llegar hasta la orilla de la manga. Aquí llegué a la orilla de la manga, hice las dos cadenas y me voy a regresar tejiendo lo mismo, el mismo tejido. Cuando estemos de regreso para la orilla de la manga, lo tejemos igual y nos regresamos igual, que como lo hemos estado haciendo todo el tejido. Y nada más les voy a estar indicando al lado del cuello. Ok, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Y este es el último. Serían 7. Ahí está. Este es el primer medio punto que hicimos de regreso. Aquí mismo lo vamos a tejer el medio punto. Voy a tratar, es que con el seguro está tomado más hilo. Voy a quitar el seguro para poder tomar el punto. Ahí está. Medio punto. Le damos la vuelta al tejido. Deslizamos el punto en el siguiente grupo. Lo deslizamos el punto. Una cadena y aquí mismo el medio punto, lo marcamos y vamos a terminar. Este es el siguiente grupo de que lo vamos a hacer completo. Regresamos al espacio de la manga, nos regresamos para el lado del cuello. Aquí tejí el último, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, el último grupo. Aquí tenemos la marca del medio punto, aquí mismo. Tejemos el medio punto. Ahí está. Le doy la vuelta al tejido. Hago el punto deslizado en el
espacio de los cuatro lacitos en la mitad. Ahí está. Una cadena, medio punto en el mismo espacio. Si lo quiere marcar, yo se lo recomiendo para que no pierda tiempo, para que no se pierda el punto. Ahí está. Continúa. Cuando hacemos el medio punto y lo marcamos, vamos a continuar en el siguiente espacio. Así vamos a hacer este espacio completo. Ahí está. Falta solamente una disminución. Regresamos, vamos y regresamos para hacer la disminución. Ok, aquí estoy. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. Todavía 5 espacios, 5 grupos. Dejo aquí, este es el último. Medio punto. Vamos a disminuir el último ya. Le doy la vuelta. Deslizo el punto en la a la mitad. En la mitad de los cuatro lazos lo deslizo. Una cadena. Medio punto en este mismo espacio. Ahí está. Lo marcamos de nuevo. Vamos a terminar la vuelta y nos regresamos. Aquí estoy de regreso. Este es el medio punto que marcamos. Tejí para este espacio de la manga. Me estoy regresando. Este es el grupo que tenemos aquí, el último. Lo tejemos. Medio punto. La cadena, medio punto. Ahí está. Este es el espacio del medio punto. Aquí mismo tejemos el último medio punto. Una cadena y terminamos el espacio del hombro. Este es el hombro, este es el cuello y esta es la manga. Ahí está. Aquí tejimos. Esta es la última vuelta, la 38, 38. Esta es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vueltas tejimos después de la 38. Ahí está. Ahí está terminada. Ok, esta es la pieza de la espalda. Aquí tenemos 40 cadenas. 40 cadenas que va a tejer para el frente, que tenemos de 22 cadenas cada lado. Y aquí tenemos 40. Igual, aquí no es igual. Aquí, si lo quiere hacer más grande, le va a agregar 6 cadenas de 6 en 6, si lo quiere más grande. Y le va a reducir de 6 en 6, si lo quiere más pequeño. Este medida lo hace con 40 y 49 vueltas. Es la misma, son 38 más 11, son 49 vueltas que tiene que tejer. Es un cuadro, no tiene disminución. Los mismos puntos que empieza, los termina. Ahí está.
lo va a hacer como empezamos la pieza del frente, solamente que recto, de 40 puntos.